Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestro curso de mecánica cuántica, vamos a proceder de forma análoga a como hemos procedido para el momento. Cuando vimos el momento, nosotros teníamos la traslación espacial, el transporte paralelo, y esto estaba asociado con el momento como magnitud que se conservaba. Nosotros vamos a tener en nuestro caso lo siguiente. La traslación temporal va a ser un operador que, como hemos visto, va a tener la forma E a la menos I, un operador asociado a la magnitud que nosotros que se conserva cuando hay traslaciones temporales, multiplicada por el tiempo y dividido entre H. Muy bien, este operador que nosotros tenemos aquí va a ser el operador energía. ¿Está bien? Ese es el sentido físico que tiene este operador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos en mecánica clásica una traslación temporal, la magnitud que se conserva es la energía. ¿Está claro? Muy bien, entonces tenemos esta relación. ¿Cuál es el sentido físico de este operador? El sentido físico de este operador es que si yo tengo un estado, digamos tengo el estado phi en el tiempo cero, le aplico ese operador t de t y voy a obtener un estado phi en el tiempo t. Es decir, me va a dar información sobre el desplazamiento temporal o la evolución temporal de los estados. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, esto yo puedo escribirlo de la siguiente forma. Phi de t. Esto va a ser igual a e a la menos i h t sobre la constante de Planck, que multiplica al vector de estado en el tiempo cero. Entonces tengo estas relaciones. Tengo esta, que es la relación asociada al sentido físico de este operador de traslación, mejor lo coloco acá, y tengo su relación con el operador energía. ¿Tienen alguna pregunta acá, jóvenes? Profesor, recién ahora está definiendo el operador energía, ¿cierto? Todavía no lo defino, pero aquí tiene que haber un operador energía, tal como hemos hecho las construcciones. Acuérdense que aquí tengo un parámetro y aquí tengo la magnitud física que se conserva cuando hay variaciones de este parámetro. Cuando era momento, aquí era desplazamiento paralelo, que es tiempo. Pero antes era P, ¿no? P. Claro, o sea, le puse F. En lo que hemos hecho antes, teníamos el operador A, es igual a E a la menos I a F sobre H. Sí, sí. Entonces, aquí adicionalmente se tiene que cumplir lo siguiente. El producto A F dimensionalmente tiene que ser igual a H. Las dimensiones de H son energía por tiempo. Así que si A es tiempo, F tiene que ser energía. Si A es desplazamiento, F tiene que ser cantidad de movimiento. ¿Está claro? Entonces hay una relación adicional que se tiene que cumplir en esta construcción que hemos hecho. Todavía no sé cuál es la forma de este operador energía. Solo estoy diciendo que debe existir un operador energía. ¿Eso está entendido? Sí, profesor. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora, esto es aplicable en general para cualquier sistema cuántico cerrado. ¿Está bien? Es decir, o que se encuentre en algún campo externo, pero que sea constante. Vamos a ver lo siguiente. Como esto nos da la evolución temporal,
derivemos 2. Respecto al tiempo. Respecto al parámetro t. Nosotros vamos a obtener lo siguiente, la derivada con respecto al tiempo de psi de t es igual a menos i sobre el h bar por este operador h e a la menos i h t sobre h psi de 0. Este psi de 0 ya tiene un valor de tiempo dado, así que no depende en forma explícita del tiempo. Ahora, esto no es otra cosa que el operador temporal, así que todo esto que está aquí es psi de t. En consecuencia, nosotros vamos a decir de que esto que está aquí es igual a menos i h bar h psi de t. Entonces, nosotros tenemos de que la evolución temporal de un sistema va a depender de este operador energía. ¿Está claro? Esto que nosotros tenemos ya nos da lo que se conoce como la ecuación de movimiento de un sistema mecánico cuántico, que la vamos a escribir de la siguiente forma. I h derivada con respecto al tiempo de psi de t, esto es igual a h psi de t, y esta va a ser nuestra ecuación 3. Esto que acabamos de encontrar es lo que se conoce como ecuación de Schrödinger. Entonces, hemos llegado a la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, no relativista, que es la ecuación de Schrödinger. ¿Esto está entendido, jóvenes? O sea, profesor, esto sería como un análogo de, bueno, en la mecánica clásica, como una ecuación que relaciona la velocidad con la posición. A ver, aquí nosotros tenemos primero que el operador de energía nos define la velocidad de variación del estado respecto al tiempo. ¿Está claro? Es decir, ¿cómo va a variar el estado con respecto al tiempo? En términos de su rapidez, va a estar asociado al operador de energía. Distintos objetos mecánico-cuánticos tienen distintos valores o distintas expresiones para este operador. Nosotros vamos a ver unos cuantos, pero hay muchos sistemas que son distintos entre ellos. ¿Está bien? Si nosotros conocemos la forma de h en esta expresión 3, podemos hallar los vectores de estado del sistema físico en cualquier instante de tiempo, en principio. ¿La forma explícita no es la que está a la izquierda y h deriva temporal? No. Esto nos está poniendo una relación entre ellos. ¿Está bien? Nos está dando una relación entre los operadores. Que el operador, o sea, la evolución temporal viene asociado con esto. Lo que pasa es que para poder escribirlo por completo, este h tiene que estar asociado a la energía. Entonces tengo que construir el operador de energía. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que en mecánica clásica a este se le conoce, al h es ¿cómo se llama? La función de Hamilton
que viene a ser la energía generalizada, cuando trabajamos en coordenadas generalizadas. Entonces, aquí esto se le llama el operador de Hamilton. Eso por analogía con la mecánica clásica o hamiltoniano. Entonces, uno de los principales problemas, digamos, o las principales tareas de la mecánica cuántica es definir el hamiltoniano de un sistema. ¿Quedó eso claro, jóvenes? Sí, sí, profesor. Muy bien. Entonces, esta es la relación que hay entre la evolución temporal de los estados y el operador de energía y nos lleva a la ecuación de Schrödinger, que es fundamental en la mecánica cuántica no relativista, que es el motivo de nuestro estudio en este curso.